Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Aquí comienza Música Enmarcada, un espacio de Radio Clásica para el diálogo entre la música y la pintura. Reciban un saludo de Clara San Martí desde el micrófono. Hoy les proponemos un nombre que tal vez no hayan oído antes, Judith Leister, y su cuadro El Concierto, pintado en Ámsterdam hacia 1633. Con ese título uno se imaginaría un grupo de al menos 5 o 6 músicos con público en una sala adecuada al acto musical. Y en cambio nos encontramos con una escena bastante ambivalente de 3 figuras, un laudista, un violinista y una mujer que, tal vez, esté cantando. El lugar es imposible de reconocer. ¿Un aposento privado o una taberna? Es difícil creer que sea una casa con las paredes tan desnudas. Si se trata de una taberna, por la ropa que llevan los personajes, no puede ser cualquier antro. Lo que está claro es que se están divirtiendo de lo lindo. Los 3 sonríen. Cada uno mira en una dirección, de forma que su interacción se produce exclusivamente a través de la música. ¿Habrán bebido algo de alcohol? Podría ser, ya que Judith Leister pintó otras escenas musicales en las que también hay copas de vino sobre la mesa y en las que las mejillas sonrosadas de los protagonistas no dejan lugar a dudas. Tal vez alguna de las canciones que estén interpretando sea esta, titulada Aren Peter Heisen, compuesta por el músico de La Haya, Huygens, y que narra las tribulaciones de 2 hombres y sus encuentros con muchachas jóvenes. Arend Peter Heisen, mit mir was jubeln, ein Klossi, ein Klunchi, die trocken zusammen hin, ein Arend Darm von Finkefin, wankt aue Franks, die Hafsinghangs, die wurde offerin. Arend Peter Heisen, die Wasserin in Brand, sind gut mit Blumenfluvier, die satt im Freibett kann. Er wird's Käfis, er wird's krank. Soldatze Blut, der nauer Not, stompt alle Fops in Kran. Mehr wie was ein Lentje, ein Jopi, Kloss, ein Klum. Die Woren erklärt noch, ob it Outfit zun. In et Rot, in Twit, in Grün, in et Gras, in et Grau, in et Pors, in et Blau, gelijk de Asla doen. Als nou dit volk de Finkeveer aankwam, en der vonden ze Keesje en Teunis en Jans Kram, en Dirk van Diemerdam, met Semmes Rood en John de Goot, en met Thijs en Born te Bam. De maasjes van de Vecht en van de Vinkenbuurt, die aden er taal gieten wonderlijk eskuurt, o, ze waren zo geurt. Maar denkt iemand fiet at lange si er ongerie uit. Si gingen in zelskip, der worden zo es krangst, a dronken, a zongen, a dreumelt en a dangst, a dobbelt en a kangst. Men riep om wijn, het moest zo zijn, elk boerman was een langst. Maar wie was een treintje, die zoete slechte zooi, die liepen met makkender uit een aas in het ooi, met zulke flikke vloei. En zulke vroed, och het was zo zoet, mijn docht, het was zo mooi. Al die erge arend, die trokken die eerste mes,
gulha pita karlang hoat en korselige kes maar brengt van kalenes die name greep ek krijg gekeek met nog een boer vijf, zes de maasjes die liepen en lieten dat is geel kangen nog kandelaars nog niets en stong er stil maar de kloens die stak en heel zo dapper uit dat een veelpa der dood ter orde viel. Samen nam de rooster de buis hem in de tang en de murk ze ever den kreile voor de bang. Het hoedje ging zijn gang, het zij door het glas of ver het tanden was, en me blijven was niet te lang. Gij heren, gij burgers, vroom en welgemoed, mij ter boerenfeesten, zij zijn zelden zo zoet, of het kost iemand zijn moed, en drinkt met mij een roemerwijn, dat is jou wel zo goed. Sí, algo parecido a esta canción de Huygens, en versión de la Camerata Trayectina, debió de sonar durante la animada reunión de nuestros tres personajes en algún rincón indeterminado de Ámsterdam. Aunque no sepamos quiénes son ellos, los personajes del cuadro, sí sabemos por suerte quién era Judith Leister, la pintora protagonista de hoy en Música Enmarcada. Judith Leister era la octava hija de un cervecero y sastre de la ciudad de Haarlem. Conocía, pues, Judith de primera mano las escenas de alegres bebedores que sacaban su instrumento y animaban a la parroquia de la cervecería de su padre. Los negocios familiares acabaron lamentablemente en bancarrota en 1624 y es entonces cuando, al ver que los hijos tenían que hacer algo para aportar dinero a la familia, Judith, a sus 15 años, decide formarse como pintora. Es uno de los contados casos de mujeres que hacen carrera artística sin tener un padre de la misma profesión ni pertenecer a una familia noble o acomodada. El periodo de formación de Judith está mal documentado. Es posible que fuera alumna de Franz Hals, con quien desde luego tuvo una estrecha relación personal. Sabemos que en 1629 Judith Leister firmó su primer cuadro. Solía escribir su monograma, J.L., y al lado una estrella, porque eso es lo que significa su apellido, Leister, estrella guía, o sea, estrella polar. En 1633, cuando tenía unos 24 años, ingresó en el gremio de San Lucas, convirtiéndose en la primera mujer que lo hacía como pintora, pues otras mujeres habían entrado en el gremio como bordadoras o ceramistas. Tres años más tarde, en 1636, se casó con el también pintor Jan Miense Molenaer. A partir de esa fecha, su producción se redujo drásticamente, aunque está documentado que ambos cónyuges trabajaban a la limón, pero solo uno de ellos estampaba su firma. Del matrimonio nacieron cinco criaturas, y en los años de crianza, Judith prácticamente no pintó. Pero no hagamos una lectura apresurada de la situación. Porque si bien es cierto que ella deja prácticamente de pintar, o al menos de firmar, es a partir de entonces cuando él, Molenaer, empieza a vender más obras. La pareja se mudó de Haarlem a Ámsterdam, donde el mercado artístico era mucho más dinámico, y Judith se convirtió en la agente comercial de Jan. Era ella quien trataba con los clientes y los mecenas. Gracias a su talento como manager, la pareja pudo incluso comprarse un pequeño terreno en un buen barrio a las afueras de la gran ciudad y vivir despreocupadamente. Degustemos ese bienestar económico neerlandés con esta sinfonía del organista y compositor flamenco Nicolaus A. Kempis. Nos la ofrece el Newbery Consort. Thank you.
El Newbery Consort nos ha ofrecido la Sinfonía en Re mayor de Nikolaus A. Kempis. Los motivos favoritos de Judith Leister eran escenas de género, muy a menudo escenas musicales o interiores de casas, con niños jugando, madres peinando a sus hijas, jugadores de cartas o una escena de seducción. A menudo usa la técnica del claroscuro, que aprendió de los caravaggistas de Utrecht. Leister pintó en total 48 obras que rezuman naturalidad y optimismo. Es difícil definir su estilo o su temática, porque su curiosidad la llevaba a probar incesantemente y a experimentar con ideas propuestas por otros pintores. En su primer autorretrato, que posiblemente fue elaborado como trabajo de ingreso al gremio de San Lucas, se muestra a sí misma pintando un lienzo, aún prácticamente un boceto, de un violinista. El gesto de Judith es distendido, simpático, como si se girara hacia el espectador para saludarlo un momento y luego decidiera charlar un rato con él, apoyando su brazo derecho en el respaldo de la silla. De su contemporáneo, Jan Pieterson Sweelinck, vamos a escuchar una canción de amor, tan íntima como la escena de la pintora durante su tarea. Oh,
era la canción Bouche de Coral Précieux de Swelling, interpretada por el Gesualdo Consort de Ámsterdam. En el cuadro que hoy nos ocupa, titulado El concierto y pintado hacia 1633, vemos dos instrumentos, un laúd y un violín. El laúd era un instrumento refinado, común en los hogares de clases altas, mientras que el violín era un instrumento ambivalente, que tan pronto podía encontrarse formando parte de una reconocida orquesta, como en las manos de músicos ambulantes que lo usaban para amenizar fiestas de pueblos, bodas o jolgorios nocturnos improvisados. En el violín retratado por Judith Leister, se pueden ver algunas de las diferencias entre el violín barroco y el actual, que hay muchas, pero ahora citaremos solo dos muy fáciles de apreciar a primera vista: los lóbulos más marcados y la posición de apoyo sobre el pecho en vez de entre la barbilla y el hombro. Vamos a escuchar una pieza arreglada para los dos instrumentos del cuadro, violín y laúd. Es una pieza de Jacob van Eyck, titulada Pater Nostre, que está incluida en el libro Der Flütenlusthof. Nos la ofrecen María Lindahl al violín y Peter Söderberg al laúd. Thank you.
Eran un laúd y un violín sonando juntos en una pieza del músico neerlandés ciego Jacob van Eyck, organista, flautista y carrillonista. Tanto violines como laúdes eran construidos por los llamados luthiers. El término viene de la palabra francesa para el laúd, luth. Ya en la Edad Media se denominó luthier al constructor de laúdes y de forma más amplia a todos los que fabricaran violas, claves, arpas y cítaras. En español tenemos, o teníamos, términos para las distintas especialidades. Organeros, guitarreros, lauderos, vihueleros, violeros. Este último término, violero, también tuvo un carácter general, pero el vocablo violero se fue perdiendo en el siglo XIX para acoger la voz francesa de luthier. Y así se ha quedado. Los luthiers flamencos del siglo XVII vendían exponiendo sus productos en la calle, como cualquier otro comerciante. Pero cuando uno buscaba algo concreto, entonces entraba en el taller, un pequeño universo con normas propias. Predominaba el olor de lo que fue bosque, mezclado con el de la cola y el del barniz. Para fabricar instrumentos de lutería, los artesanos solían usar maderas europeas como el arce, el abedul, el castaño, el cerezo, el fresno, el nogal, el tejo, el almendro, el boj, el platanero, el peral, el roble, el algarrobo, el haya, el sauce o el álamo. Con el auge del comercio de ultramar, llegaron no solo sedas y especias, sino también maderas exóticas. Aunque nos cueste imaginárnoslo hoy en día, nadie podía saber exactamente qué día atracaría un barco en el puerto. Los luthiers esperaban impacientes en los muelles, a veces durante días, para que los estibadores no tiraran los troncos al agua. Y así, por la misma puerta por la que entraban la canela o la nuez moscada, llegaban a los talleres flamencos otro tipo de tesoros. Cedro de Chipre, Turquía y Líbano para las barras armónicas y los puentes. Ciprés de Goa, ébano, bubinca o iroco de África, palo de rosa, teca y satín de Ceilán. La influencia de lo oriental en la música occidental empezaba por las maderas, pero ese era solo el principio. Algunos conjuntos actuales proponen una mirada orientalizante a la música occidental. Es el caso del Pera Ensemble, que interpreta música barroca europea con instrumentos de la misma época, pero del Imperio Otomano, cuyo impulso expansivo, por cierto, en esos años, hacía contener la respiración a media Europa. Vamos a escuchar de Monteverdi las arias Vi ricorda o Vos comprosi y Lascia i monti en su Orfeo. Es el Pera Ensemble con el contratenor Valer Barna Sabadus y dirigidos por Mehmet Yesilsay. Ciò d'ogni trasconsolato, o fortuna stessa.
Escuchábamos dos fragmentos de la ópera Orfeo de Monteverdi, interpretado con instrumentos turcos del siglo XVII. Han sido los bergantines comerciales holandeses quienes nos han acercado a esas maderas, instrumentos, sonoridades y miradas orientales. Pero el mundo del siglo XVII ya no se reducía al Mediterráneo, África y el Lejano Oriente. Otra nueva ficha había entrado en el tablero de juego: América, también para los luthiers. Y es que las maderas más esperadas eran las que llegaban del Nuevo Mundo: arce americano de California, limonero de Florida, nogal y pernambuco de Brasil, el enorme ciprés mexicano, chopos de Virginia, abedul de Quebec. Todo esto nos lo cuenta Ramón de Andrés en su libro El luthier de Delft. En muchos casos, el objetivo de la variedad de maderas dentro de un mismo instrumento no era tanto por una cuestión funcional y de sonoridad, sino por ornamentar el instrumento y por darle un estatus económico. En los laúdes era habitual alternar las maderas de diferentes colores para la espalda. Además, el cuerpo solía ser de una madera más clara en contraste con el mango más oscuro. Luego, por descontado, en la tapa podían añadirse taraceas en nácar y marfil. Al final, un solo instrumento podía estar hecho con materiales de 5 continentes. Las maderas debían reposar en el taller, en cobertizos al aire libre, pero a resguardo del sol y de la lluvia, durante más o menos 7 años, hasta que la madera estuviera seca. A partir de ese momento, en que ya tenía la madera lista, el luthier se ocupaba de probar, de pensar en el tipo de corte de la madera, de calcular, de pensar grosores y grados de angulación, los veteados, ensamblados, la disposición de los tacos interiores, las mezclas para encolar, el barnizado. El paso final era colocar las cuerdas, para las que se usaban tripas de animal. Valían las de cordero, carnero, cabra, buey y cerdo. Y solo al final de todo ese proceso, el luthier veía entre sus manos un laúd terminado. Un laúd como el que vemos en nuestro cuadro de hoy, El concierto, de Judith Leiser. Claro que, ahora que sabemos más de lutería, podemos observar que nuestro ejemplar protagonista no tiene ni las costillas de la espalda de diferentes maderas, ni el mástil de una madera más oscura, ni taraceas en la tapa. Toda esa falta de lujo no tiene por qué influir ni en la calidad del sonido ni en la técnica del intérprete, pero sí nos indica que no era un músico de clase social alta. Entre toda la literatura para laúd, editada en los Países Bajos, destaca la obra de Nicolas Vallée, un músico francés instalado en Ámsterdam, que organizaba conciertos, que fundó una academia de danza y que impartía clases de laúd. Su obra más conocida es el compendio Secretum Musarum, o sea, El secreto de las musas, publicada en 1615, con canciones no demasiado exigentes en su nivel de virtuosismo y, por tanto, al alcance de casi cualquier intérprete. Nosotros vamos a escuchar la canción Une jeune fillette, una chica joven, interpretada por Paul Odette. Thank you.
Hemos escuchado Una chica joven, de Nicolas Vallée. A diferencia del laúd, el violín de nuestro cuadro necesita un arco para poder ser tocado. Con el tiempo aparecieron artesanos especializados en la fabricación de arcos musicales. Eran los llamados arqueros y lo sabían todo sobre el calibre que debía tener el arco y la cantidad y la tensión de las cuerdas. Aún hoy, la madera de Pernambuco sigue siendo la más utilizada para los arcos. Para las cuerdas había que traer crines de caballos de regiones frías como los Alpes, zonas caucásicas y, sobre todo, de Mongolia. Para escuchar un violín barroco les hemos traído dos obras de Nicolas Matthes, El pasallo roto y La fantasía, interpretados por Elizabeth Wolfish. Thank you.
Elizabeth Wolfish ha interpretado El pasaggio roto y la fantasía de Nicola Matthijs. El esplendoroso Ámsterdam del siglo XVII, en el que vivió Judith Leicester, nuestra pintora de hoy en Música Enmarcada, era una ciudad rica, alegre y libertina, donde la población se multiplicó por 4 en menos de un siglo. A pesar de este fluir del dinero, el mundo de la música seguía siendo lo que hoy llamaríamos laboralmente precario. Por cada músico que vemos retratado en elegantes casas como las que pinta Vermeer, había un sinnúmero de intérpretes que vagaban de ciudad en ciudad, a pie, alojándose en sórdidas posadas. En las ferias y las celebraciones de cofradías amenizaban los actos, así como en bodas y fiestas populares. Era la continuación de una larga historia de dificultades y carencias. No se consideraba meritorio saber música. Los maestros, muy bien formados y talentosos, podían permitirse una vida más desahogada, pero en general el gremio musical era de segunda categoría y los que llegaban a viejos lo hacían normalmente en la pobreza. Aún así, es muy interesante ver cómo artistas como Judith Leicester prefieren elegir como protagonistas de sus cuadros a esos intérpretes anónimos de presente alegre y futuro incierto. Algunas fuentes indican que también Judith Leicester hizo esos trabajillos extra para ganar dinero y decoró paredes de virginales y chémbalos. Vamos a escuchar una pieza para chémbalo, interpretada por Rachel Taylor. Se trata de la Paduana Lacrimae de Schelling. Es una composición directamente basada en la melodía Flow My Tears de John Dowland, que demuestra cómo las melodías corrían por Europa e influenciaban a otros compositores. Thank you.
era la Paduana Lacrimae de Sweling, interpretada por Rachel Taylor. De todos los músicos neerlandeses contemporáneos a Judith Leister, el más influyente fuera tal vez este, Jan Pieterszoon Sweling, cuya Paduana Lacrimae acabamos de escuchar. Sweling fue durante 44 años organista de la Oude Kerk de Ámsterdam, la iglesia más antigua que se conserva en Ámsterdam. Era un gran improvisador y sobre todo un muy buen maestro de órgano que formó a muchos de los organistas del norte de Alemania que viajaban hasta Ámsterdam para recibir una formación de Sweling. La Capella Ámsterdam, dirigida por Daniel Royce, nos ofrece Qui en la garde du haut Dieu pour jamais se retire, de Sweling. Era Jan Pieterszoon Sweling, interpretado por la Capella Ámsterdam. Volviendo a la vida de Judith Leister, hay que decir que aunque sus contemporáneos apreciaron su arte, ella cayó en el olvido tras su muerte, acaecida cuando tenía 50 años. Sus obras fueron, en varios casos, adjudicadas o bien a su esposo, Jarmies Molaner, o a Franz Hals. Por suerte, la historia tiene un final feliz, y las obras de Judith Leister se encuentran hoy en el Rijksmuseum de Ámsterdam, en el Museo Frans Hals de Haarlem, en el Louvre, en la National Gallery de Londres y en la National Gallery of Art de Washington, D.C. Gracias por haber estado este rato con nosotros o por haber escuchado los podcasts de Radio Clásica.
Que tengan una buena noche y hasta la semana que viene. Thank you.